¿Cómo está el día de hoy? Espero y se encuentre muy bien desde donde quiera que me estén viendo. Sean bienvenidos a un nuevo videito. Bueno, mi gente hermosa, el día de hoy nos encontramos, como ustedes pueden observar, nos encontramos en el bello y precioso campo. Así como ustedes lo pueden apreciar, el día de hoy vine a trabajar en el campo. El otro día no les pude estarles indicando en la tarde lo que hacía adicional, por lo que ya me tocó la cosecha en un videito anterior. Les estuve comentando de que les iba a indicar un trabajo más que yo hacía aquí en el campo, pero motivos que no me acordé que ese día tenía la cosecha de la frutilla, así que me tocó ir a la cosecha, entonces no les pude indicar, pero el día de hoy ya les voy a estar indicando un trabajo más que quedó pendiente ese día, así que mi gente hermosa, vamos por acá, espero me puedan acompañar, está haciendo, miren, un fuerte, fuerte sol. Y para eso nos vamos a ayudar una gorra, una camiseta y también me voy a ayudar de una mascarilla. Les voy a estar indicando por acá por qué voy a estar ocupando la mascarilla. Vamos, vamos. Bueno, yo ya me puse una gorra, una camiseta y también ya me puse un saco para ya empezar a trabajar. Aquí es en donde yo estaba ya trabajando. Estoy limpiando. Y no sé, hay muchas personitas que me están viendo desde antes. Yo aquí tenía la planta de frutilla con, o sea, tapado, hice unos mini invernaderos aquí, unos pequeños. Y entonces, como ustedes también habrán visto en unos videos anteriores, yo estuve mal de mi pie, no pude venir a trabajar y entonces esto se quedó ahí, no se trabajó más. Y así es como se encuentra, miren, el día de hoy está hecho un monte y si ustedes pueden apreciar ahí en el piso están todavía las cintas de goteo, está el plástico, está de recoger, entonces eso es el trabajo que yo estoy haciendo, estoy cortando toda la hierba que está, o todo el monte que está grande, estoy limpiando para poder levantar este plástico, para poder trabajarle el terreno nuevamente. También les voy a indicar por acá. Y también por la parte de acá, miren, yo les estaba comentando que cuando yo esté ya bien de mi pie, ya cuando esté ya sanita, dije que iba a venir a limpiar todo esto, pero han transcurrido 6 meses y yo no he podido por acá venir a trabajar porque no estaba bien bien, pero ahora ya no estoy al 100%, pero casi ya estoy. Entonces también vamos a estar limpiando todo esto, pero no en un solo día, porque vamos a estar limpiando por acá. Vamos.
Les voy a indicar, también les dije que iba a ocupar una mascarilla. Y es el motivo que por eso voy a estar ocupando la mascarilla, miren. Al momento de cortar, esto se empieza a volar, entonces. Y esto hace que nos dé una, digamos, al menos a mí me hace que me dé una gripe, entonces, por lo tanto, yo utilizo en esto la mascarilla porque al momento de cortarle, esto empieza a volar, miren. Entonces vamos a estar ocupando la mascarilla, que aún todavía no me pongo, ya me voy a ir a poner. Bueno, mientras por aquí empezamos ya a trabajar, ya la bomba está prendida. No más que no les indiqué, ya está prendida, ahorita ya se está dando el goteo. Por lo mínimo se le da de una hora y media a dos horas. Entonces ese es el tiempo que yo me quedo por acá haciendo, de avanzar un poco esta limpieza para poder ya retirar el plástico. Ya la planta de la frutilla, la primera que sembré, ya está casi por entrar en producción. Entonces yo por aquí, yo ya debo de empezar a preparar ya nuevamente el terreno para tenerle alternado a la planta de la frutilla. Entonces ahorita me estoy poniendo a limpiarle. De esto, al estar limpio, ya si hubiera estado metiendo el tractor, haciendo las camas, todo eso. Pero como estaba hecho bastante monte, también estaba de levantar el plástico. Bueno, está de levantar el plástico. Entonces, por eso es que aún no se empezó todavía los trabajos. Pero ya, ahora sí, ya vamos a seguir ya limpiando. No viene por acá casi a hacer mucho de trabajar, era porque no podía pisar casi, digamos, partes inestables, y aquí imagínense, toca pisar a veces en la cama, todo eso, y en veces no se atinaba dónde, y yo no estaba bien del pie. Entonces ya me estaba ganando el trabajo, y después ya me fui, conseguí trabajo, también ya me dediqué a trabajar por fuera. Y mientras el trabajo aquí en casita empezó a aumentarme, también a ganarme, digamos, el trabajo. Entonces ya decidí salirme del trabajo y seguirme ocupando de lo mío, porque estaba bastante también de hacer. Y dije, no, tengo que ocuparme primero de lo mío. Entonces por eso es que ya me puse por acá a limpiar. Esperemos que una tardecita más yo ya termine de limpiar por aquí, para un fin de semana que mi pequeña no tenga clases y yo poder venir bien de mañanita para empezar a levantar el plástico y recoger con las cintas de goteo. Entonces, pero para entonces yo ya tengo que tener ya todo esto ya bien limpio. Entonces ahorita le vamos a dejar ahí que se seque la hierba, todo ese monte, y luego para irlo sacando, porque mi esposo me estuvo comentando de que le hiciéramos pasar el tractor por encima de las, o sea, de esta maleza que está, para que el tractor le triturara y se sirviera de abono. Pero yo le dije a mi esposo que no, porque ya la hierba está bastante madura, su tronco está muy fuerte, y que al momento de pasar el tractor iba a pedacear, pero no mucho. Y al momento de hacer las camas nos iba a estorbar, porque eso hace, digamos, de que quede unos palos secos, ya se secan y se hacen fuertes los palitos. Y al momento de hacer las camas eso estorban, se caen las camas. No es muy bueno. Entonces le dije, mejor es
Voy a picarlo y le voy a sacar, le voy a amontonar en otro lado para que sirva de abono en otro lado. Entonces, eso fue la idea y en aquella me puse a hacer. Y así vamos a ir poco a poquito, vamos a ir haciendo. Miren, con sumo cuidado. Hay algunas partes que sí puedo darles, digamos, de una, pero hay partes que no. Porque está la cinta de goteo y no puedo cortarle las cintas de goteo. Entonces, tengo que hacer con mucho cuidado. Entonces, como digo, en algunas partes está súper fácil de coger y darle. En algunas partes no, está muy cerquita la cinta de goteo, está pero al ras. Entonces ahí me toca hacer con mucho, mucho cuidado. Y también al momento de estarle dando con el machete, miren, trato de darle en donde está, en el centro de donde salió, o sea, donde se le sembró la planta y donde salió la hierba, ahí trato de darle para no dañar al plástico, porque nosotros aquí este plástico le volvemos a reutilizar. No importa cuántos años le reutilicemos, mientras nos, o sea, este sea bueno y este nos dure, nosotros seguimos reutilizándoles. Entonces, por eso es que aquí tenemos que hacer con mucho cuidado. De ahí de coger y hacer de limpiar, súper fácil, digamos, ¿no? Pero toca ir con mucho cuidado, tratando de no dañar tanto como el plástico y la cinta de goteo. Estos días ha estado haciendo muy muy fuerte el sol y ya mismo van a venir ya nuevamente las lluvias, entonces por eso es que quiero también aprovechar por aquí haciendo de limpiar, de alzar todo esto para que cuando llueva todo se moje muy bien el suelo y para empezar los trabajos. Es muy muy fácil, es muy muy bueno, ya que el suelo también está, digamos, húmedo
y es mucho mejor para poder trabajar y levantar las camas. Entonces, por eso también es que ya me estoy dando prisa para poder terminar ya con este trabajo, para continuar ya preparando el terreno. Hay que abonarle, hay que hacer muchas cosas por aquí. Entonces, ya luego de terminar esto, estaré haciendo de levantar el plástico, todo eso. Entonces, ya hoy voy a dejar este nomás haciendo algo. No voy a terminar porque no me va a alcanzar el tiempo. Ya mismo se ha de hacer ya de noche, entonces no hay mucho tiempo para terminar casi. Bueno, mi gente hermosa, por aquí hemos ya, no hemos terminado, pero la tarde sí. Les voy a estar indicando lo que se estuvo trabajando. Miren para abajo. Bueno, mi gente hermosa, hemos llegado hasta el fin de este videíto. No del trabajo, nos falta un poquito nomás. Les voy a estar indicando por aquícito, que me falta tan solo un poquito, pero miren, ya venimos trabajando un buen tanto. Eso es lo que yo hago así las tardecitas. Vengo a avanzar el trabajo, ya que en el día estoy en la frutilla trabajando. Entonces, mientras vengo a prender la bomba para dar el goteo, entonces por aquí aprovecho y me pongo a limpiar esto para ya sacar el plástico. Miren, ahí está el plástico y por allá ya va quedando limpio. Ya esto lo vamos a dejar por aquí nomás, que se esté secando. En cuanto ya se seque, ahí ya le vamos a estar ya llevando a otro lugar para que empiece a podrirse todo eso, porque ahorita como está verde es bastante pesado. Entonces ahí vamos a irle dejando. Por acá también hay algo del monte que cortamos, que ya está seco porque es del otro día. Eso lo vamos a llevar igual cuando ya esté ese seco también. Este es lo que acabo de cortar ahorita, pero miren. Ahí está todo el plástico que tengo que, miren, que sacar. Está debajo de todo ese monte. Estaba, entonces ahorita ya vamos a empezar a sacarlo. Pero en cuanto terminemos, no, ahorita. Bueno, ya nos vamos ahorita a la casita. Y por aquí ustedes si le pueden escuchar, está prendida la bomba. Bueno, mi gente hermosa, hemos terminado ya de limpiar y ya nos estamos yendo ahora sí a la casita. Miren, por aquí hay unas ricas y deliciosas tunas. Allá abajo ya están amarillando. Uno de estos días voy a grabarles viniendo a coger las tunas. Pero bueno, mi gente hermosa, miren, ya se va cayendo más ya la tarde, ya va a anochecer. Y yo aún no preparo la cena, la merienda para mi esposo. Así que voy a preparar. Siempre me gusta que mi esposo llegue a casita y ya tenga su comidita lista. Siempre me gusta consentirle así a mi esposo. Bueno, mi gente hermosa, muchas gracias a todas las personitas por acompañarme en este nuevo video. Muchas gracias por haberme acompañado también, a las personitas que me acompañan hasta el final de este videito. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo videito, mi gente hermosa.